buenas tardes. Nos encontramos en Olivar de Jesús María, la selección juvenil. Ha hecho un partido de práctica con la selección menor. Chico dos Santos con su comando técnico al lado de Maruja Ostolaza, Sonia Heredia y Ben Jiménez han observado el partido. Maruja, es una nueva etapa en tu carrera profesional, ahora asistiendo a la selección principal de Perú en femenino. Bueno, gracias por la entrevista. Nosotros, tú sabes que estamos apoyando el PD, el grupo de técnicas. Tuve una reunión con el ingeniero Bertis, me comentó que venía el entrenador José Francisco dos Santos y me dijo que si estaba dispuesta a apoyarlos, y tú sabes que yo por el vole me encantó la idea. Y aquí estamos, pues, ¿no?, para apoyar a las chicas. Sin embargo, es la etapa más difícil para el voleibol. La eliminación reciente en el Preolímpico que jugamos en Lima, un partido muy jugado 3-2. Sin embargo, en toda esta etapa, una de las principales conocedoras de la selección será tú en este equipo, porque el chico viene de Brasil, ha declarado conocer muy poco del medio peruano. ¿Qué validación están haciendo al inicio? ¿Qué conversaciones hay con él en un principio? Bueno, lo poco que he podido ver de él, ha tenido una reunión rápida, obviamente, después de los partidos con los entrenadores, con todos los entrenadores que tienen a cargo las menores, las preinfantiles, las juveniles, ha tenido una reunión con ellos, y ellos son los que les han dado las pautas de cómo se encuentran sus equipos, lo que se debe de mejorar con ellos, y me parece una buena idea de él, ¿no? Sin embargo, se han dicho muchas cosas luego de esta eliminación en el presente preolímpico. ¿Qué observación tú has hecho del equipo durante los dos últimos años? Tú has estado muy cerca, trabajando con masculinos, siempre viendo el trabajo de cerca. Incluso te vimos en el trabajo con Estuvenia, observando el partido del equipo, los entrenamientos. ¿Qué validación puedes hacer tú finalmente del equipo? ¿En qué situación lo encuentras? ¿O qué posibilidades tenemos ya en un largo plazo, seguramente, un próximo ciclo olímpico para nosotros? Mira, como tú dices, no son etapas. Probablemente a veces hay etapas muy buenas, como ha pasado con el vole peruano. Hay etapas de no muy buen augurio, porque ha sido una pena que este equipo no vaya a Beijing. Pero son etapas. Considero que el partido contra Venezuela no se encontraban, yo lo veo así, no se encontraban físicamente aptas las jugadoras. Con eso no quiere decir de que el vole peruano no tiene que crecer en muchos aspectos. No quiero con eso decir no, nos falta trabajar muchas cosas. Pero sí me queda bien claro que si todas las jugadoras hubieran estado en mejores condiciones físicas, hubieran podido ganar. Y mala suerte que Yulisa Zamudio estuvo lesionada. Yo antes de que se fuera al Sudamericano a Chile, yo la vi que estaba muy bien, que justamente con un bloqueo impresionante que nos hubiera servido para el partido y lo hubiéramos podido ganar. Pero las cosas no se dieron para Perú y hay que retomar, ¿no? Retomar de nuevo es como un partido. No te sale la recepción de saque y pues tienes que retomarla. Igual, el vóley tiene que crecer en muchos aspectos, pero esto es así, ¿no? Hoy día estás mal, mañana capaz bien, ¿no? Tú lo has dicho justamente, hay que empezar y hay que mirar lo que tenemos aquí en casa trabajando, la selección juvenil y menor. Una observación que has podido hacer en este partido de los equipos juvenil y menores, ¿qué observación has tenido tú de este partido? Mira, técnicamente nosotros trabajamos muy bien técnicamente, las niñas trabajan muy bien, los equipos de vole de Perú son muy buenos técnicamente. Yo lo que observo, y eso viene de un arrastre de muchos años atrás, que cuando se llega a la selección para trabajarla en los primeros menores, la niña llega con los planos musculares muy malos, o sea, físicamente, y entonces el año que tú necesitas para trabajar, para cumplir al año siguiente el campeonato de menores, pues no, en los planos musculares te demoras en ganar. Y eso es lo que yo veo, ¿no? Que tienes que invertir mucho tiempo para que se vea. Por eso que cuando dices en juveniles o mayores, oye, ¿qué pasó? ¿Qué tal el avance de la jugadora? ¿Cómo en menores no jugaba así? Justamente porque la preparación atlética es importantísima hoy en día. Y eso es uno de nuestros problemas, que cuando la jugadora llega, tanto de provincias como la de Lima, no llega apta para hacer un trabajo ya de alto rendimiento, sino de enseñanza, ¿no? Entonces ahí es donde cuesta el trabajo físico.
físico, ¿no? Nos va a costar mucho salir de donde estamos y avanzar y recuperar espacio en Sudamérica y ojalá también en el mundo. Mucha suerte, bienvenida a este trabajo. Estamos trabajando por el voleibol finalmente todos nuevamente. No, yo encantada de aportar siempre al voleibol, me encanta. Yo pondré todo lo que, toda mi experiencia, todos mis conocimientos y obviamente me da mucho placer poder trabajar con el entrenador Chico, que seguramente aprenderé también de él. Okay, muchas gracias. Te mando un mail para que me lleguen fotos para poder subirlo, pero como te digo...